Ok, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena tarde, noche o mañana. Estamos aquí con Pac-Man. Pero no el Pac-Man clásico, ¿no? El Champion. Me dio curiosidad jugar a ver qué tiene de especial de Champions. Y no sé qué demo. Yo no le di play, así que no sé. Supongo que va a meter un metraje o algo así, ¿no? Un trailer, lo típico de estos juegos. Pero bueno, la cuestión es que yo me interesé por este juego por dos cosas. Por un meme. Y por Fernanfloo. Y si se fijan, hay unos fantasmitas que tienen como unas chibolitas adentro. Es decir, son las chibolitas que hacen que los fantasmitas se pongan moraditos y te los puedas comer. Oh. No sé por qué compré esto. Interesante. Ok, como les dije, ¿no? Me interesó este juego por dos razones, ¿no? Por un meme, que es este. Y por Fernanfloo. Y por la musiquita, que me encanta. No sé, viejo, es fascinante, aparte del clásico, ¿no? Y también por minus 8. Tutorial. No. En serio. No. Esto es obligatorio. Ok. Me va a pasar el tutorial y pues a ver, ¿no? No creo que valga la pena ustedes que me vean fuera del tutorial. Es más, ustedes. Yo creo que deberían estar haciendo mejor cosa que ver este video. Pónganse a estudiar. Si no van a acabar como yo. ¡Qué demonios fue eso! ¡Eso fue fascinante! A ver, estuvo muy bueno. Acabo de terminar, yo creo, el tutorial. Dime que sí. Estuvo divertido, viejo. No te voy a mentir. El progreso solo fue un 62%. Eso yo creo que lo haría por mi cuenta, ¿no? O sea, en mi tiempo libre. Aventura. No mames. Yo quería la aventura. A ver, ¿y esto? A ver, vamos a ver. A ver, chequémoslo. Bien, ya tengo una idea. Ah, es personalizado. Oh, me gusta. Creo que más me gusta. Este me gusta. Música. Pack is back. Hay una musiquita, ¿no ves? Del minus 8. Estoy enfermo, lo sé. Let's go. Ya, qué bonito. Let's go. A ver. Cherry Pop. Wow. ¡Hostia! ¿Qué son estos? ¡Ah, qué mamada! ¡Ah! Según obviamente el tutorial, cuando les toco es cuando se nos juntos máximos. ¿Y eso qué es? ¿Qué rayos es eso? ¿Será alguien que estorba? Uy, vamos a hacer una masacre si seguimos con esto. Nah, esto es un enfermo. ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia!
Ahí está, viejo. Masacre total, ¿eh? Masacre en Texas. Qué hermoso. Solo es uno. Qué chafa. Qué chafa. Más bien mejor. Me tocaste. Ah, no mames, se enojó. No, fue un chiste, bro. Un chiste. Ay, ya se calmó, ya se calmó. A diferencia del clásico, diríamos que es más o menos fácil esta versión. Es decir, en aquí no consiste de... No consiste en que te comas todas las bolas y tal. Consiste en hacer más puntos, lo que yo veo. Y simplemente conseguir casi todas las frutas. ¡No mames! Chao. Y es un nivel divertido para principiantes. Oh, porque ya no tengo las bolas para comerme. No piensen mal. Me refiero a esos. Ahí está. ¡Bum! Me faltan más. ¡No! Muy pronto voy a jugar el clásico, pero. Miu, 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 miu. ¿Listo? Un power up. Digo, un extra life. Oh, hostia, dos, ¿no? No, si me atrapa muero, ¿verdad? Obvio que si me atrapa muero. Sí. No sé dónde está. ¡Maté! ¡Valiendo madre! Oh, ahí está. Valiste madre, bro. Valiste madre. No, ya valió madre. La madre, pero yo no quiero comer a sus hijos. Brutal. A ver, sigamos acá, de tal. La segunda temporada de Kobayashi Chino My Dragon ya se acabó. Muy pronto va a salir su juego. Llevaba mucho tiempo esperando eso. ¡No! Oh, sí. Ah, valiste madre. No, valiste madre. Gracias, público. Nuestra pelotita. Bueno, al final, ¿qué es Pac-Man? Obviamente parece una pelota. Pero se inspiró en una pizza. Comida por una parte. Fucking Pac-Man, no, en serio. Parece un Pac-Man. Ya que me comí una pieza. Miren al Pac-Man. Pero nosotros lo vemos como una bola, nada más. Es un hombre Pac. Oh, ya se está acabando el tiempo, no. No, la fruta madre, no. No, viejo, no. Ya. Hicimos... New record. Bueno. Está bien. ¡Feliz año nuevo! Ok, se desbloquea cuando la puntuación de un guión clásico llegue al rango D o más. ¡A esto! ¡No manches, viejo! ¡Ir hasta ahí! ¡Es en C! Ok, da igual. A ver, vamos con esto. Esta me está interesando. Ah, Pac-Man Champions. Un juego que... ¡Es bueno, viejo! Está, al menos a mí me gusta. Otros, obvio, no les va a gustar porque otros tienen diferentes gustos. Ya saben cómo somos. Cada uno con sus gustos en su mundo. Y eso que creo que esto lo estaban regalando en Steam, por eso lo tengo. Un día lo estaban regalando y pensaba en grabarlo algún día, pero luego justo Five Nights at Freddy quería grabar. Oh, esto está bonito. Ok. Let's go. Make Pac-Man Remix. Let's go. Hey. Ah, yo pensé que me iba a ir allá. Bueno, da igual. Ok. ¿Qué tal, fantasmita? ¿Quieres coger? No, mentira. Viejo, ahora que lo pienso, un fantasma te puede... ¿Qué sabes? ¿Creen que podrán? O sea, ¿lo podrán o se va a traspasar? ¡Son dos enemigos! Fruta madre. Ahora que lo pienso, en Pac-Man clásico sí había casi un final, o sea, un límite de niveles donde ya se rompía el juego, ¿no?
That's it. Perfect game. Eso todos ya lo saben, yo creo. O al menos los gamers veteranos que ven teorías y no tienen vida social. No me miren así. ¡Es la verdad! No sé quién está enojado al final. ¡No! ¡Puta madre! ¡No! 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 Sí. Ah, ya se calmaron. Más bien se calman, viejos. Si siguieran hasta la muerte, ya creo que sería chao. ¡Puta madre! ¡Ya, güey! Parezco una... un chiclecito, así. Bien. ¡Ahí está! Hablando de chicles... Waka waka. Waka 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 waka. Esto también gore. Qué gore, viejo, qué gore. ¿Te imaginas Pac-Man versión sangrienta? Creo que hay. Rico. No había uva, falta la uva. Y justo estoy tomando Fanta uva. Que sabe a Yupi. No me juzgues por tener una compu que ya pasó su época. Esta compu tiene buenos momentos. Pac-Man, lo que me interesaba cuando veía Fernanfloo. Ah, ¿vieron su nuevo rap de Fernanfloo? O sea, el de respuesta a los haters. La envidia te corroe, te envenena, te mata. El odio sin sentido te hace ser una rata. No sé por qué. Ok. Es normal equivocarse, no todo sale perfecto. ¡La madre! Justo tengo que pasar por aquí. Ya no me quedan bombas. Sat. Ahora sí, valiste madre. Como dijo Adam Sandler. Ah, cierto. Me recuerda a la película Pixar también. ¿Pac-Man es de los malos? Pero, eso pasa cuando hay un jefe final, ¿eh? Jefe final me refiero a cuando es grandote el fantasma. Yo creo que para aquellos que ya han jugado Pac-Man Champions saben a lo que me refiero, ¿no? Y eso creo que el 1, pero mejor está el 2, ¿no? Bueno, la verdad no sé, viejo. Juego es juego. Su meta es que nos entretenga. Ay, cierto, no tengo bomba. ¡Ey! ¡Vuelvo aquí! Me había olvidado que este güey se escapa. ¡No mames! Ahí está, ahora sí, a ver, ¿a quién querías molestar? ¿Quién querías molestar? ¿Dónde estás? Estuvo violado. ¡Puta madre! Oh. ¿Vieron este ataque? ¿Dónde vas, Diego? Aquí nadie se escapa. Este está jodido. Hermoso. Se acaba el tiempo, la fruta madre. No. Bueno. Otra vez categoría B. Yo creo que cuando llegue a categoría S, los juegos artificiales van a estar como en, ¿no ve? En Mindstorm Final Custom Night, que es gratis en Steam. Soy pobre. Bueno, yo creo que hasta aquí yo lo dejaría porque, no mames, yo no quiero aburrirles mucho con un juego que no les puede gustar. Te apuesto que otros les han aburrido, otros prefieren el clásico, así los gusta. Chupa, no madres. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Es su vida, hagan lo que quieran. Después de todo, hagan de algo de lo que no se van a arrepentir después, ¿ok? Y pues bueno, ahora yo me voy a llorar ahí en una... ¿Saben, viejo? En una parte, Nico, no sé, del juego de One Shot, estoy jugando últimamente One Shot. En una parte me dijo algo sobre el mar, de que ella tenía un mar, le gustaba el mar, ¿no? Y luego a mí me preguntó, en el mundo donde vives o en el país, ¿tiene mar? Y yo como que... Es que soy boliviano, viejo. Soy boliviano y... Pues estoy triste. Anyway, viejo. La vida sigue. Cuídense.